Un saludo a todos, les habla su servidor Luis Gerardo del canal de Snake488 y bueno, quiero darte la bienvenida a lo que es este nuevo video tutorial en el cual nosotros estaremos ocupando en esta ocasión el software de Adobe Photoshop. En esta ocasión será la versión CS5. Y bueno, ¿qué estaremos viendo en este video tutorial? Estaremos viendo lo que es la máscara de recortes, que es una excelente forma de llenar textos con fondos y bueno, con imágenes cualquiera, ¿vale? Estaré enseñando el mejor uso que le puedes dar a esta imagen y para que la puedas utilizar más o menos, ¿ok? Yo nomás te voy a dar los pasos para que tú entres, la utilices y tú el desarrollo lo puedes meter a tus composiciones a lo que tú quieras, ¿vale? Pero lo que me interesa es que sepas cómo utilizar esta herramienta, ¿vale? Bueno, antes de continuar quiero recordarles que este video está siendo patrocinado por Express Hosting. Si tú estás interesado en adquirir algún tipo de dominio, por favor ingresa a www.express.com.mx, en la cual te pueden ofrecer VPS, cloud hosting, planes de web hosting, servidores dedicados a un muy buen, excelente precio y con un excelente servicio, ¿vale? Bueno, te dejaré este link para que tú puedas accesar más rápidamente a este portal y si tú estás interesado en contratar tu dominio, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar con el video tutorial. Bueno, vamos a proseguir a nuestro Photoshop. Bueno, aquí yo tengo algunos ejemplos de lo que es esta máscara de recortes y vemos que el texto se llena con la capa de fondo. Esto es lo que es una capa de recorte, una máscara de recorte, perdón. Y bueno, estaremos viendo lo que es este efecto de llenar el texto con la capa de fondo, ¿vale? Bueno, para comenzar, nosotros vamos a ir a archivo, abrir y elegiremos la imagen que queremos que se convierta en texto. Por ejemplo, esta. Ok, vamos a agregar un texto, el que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, voy a elegir, lógicamente, Snake, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más grande. Perfecto. Bueno, como pueden ver, lo que nos interesa con esta capa de recorte, esta máscara de recorte, es poner la imagen de fondo como texto, del texto. Para esto vamos a desbloquear la capa de fondo dando OK. Y una vez desbloqueada vamos a bajar lo que es el texto abajo de la capa 0. Y vamos a posicionarnos en la capa 0 y vamos a ir a capa y vamos a dar a máscara de recorte, ¿ok? O simplemente con el metacomando de Alt más Control más G. Bueno, como pueden ver, si nosotros movemos el texto, se va moviendo por toda la imagen, dando un muy buen efecto. Esto es para lo que nosotros queramos hacer nuestras composiciones, para darle un, no sé, algo más, digo, esto es algo sencillo. Vamos a darle una sombra paralela, un relieve, una textura también puede ser, y bueno, se pueden ir variando ustedes en lo que ustedes quieran hacer. Ok, bueno, también nosotros podemos agregar otro fondo y en sí podemos manipular lo que es esta imagen de una manera bastante fácil y bastante sencilla, ok. Bueno, es un tutorial bastante cortito, pero es sobre una máscara que en realidad vale la pena utilizarla, da unos resultados bastante buenos. Hay composiciones en YouTube, en estos videos, donde muestran cómo utilizar este tipo de esta capa de recorte y la verdad es que da unos efectos bastante bueno, ¿vale? Bueno, esto sería todo por este video tutorial. Recuerden, si ustedes quieren o tienen alguna duda o algo así, en los comentarios yo les respondo cada vez que ponen comentarios. Ya saben que aquí estoy para servirles. Y bueno, si tienen alguna duda, ya dije, ¿vale? Por favor, apóyenme con un like si les gustó el video tutorial. Y bueno, en agradecer lo que estoy haciendo por ustedes, o estoy tratándoles de enseñar, con que se suscriban es más que suficiente, ¿vale? Un saludo a todos, que estén de lo mejor y nos vemos en un próximo video. Vale, chao y éxitos.